Ahora los dejaré con algo, algo interesante, algo llamativo, mi compañero, mi estimado Greñas, pues se fue ahora a las instalaciones por ahí de Melchor el Baby. Pero mejor veamos de qué se trata. Por mi parte, que tenga muy buenos días y como siempre ya lo sabe, pásela con la mejor de las buenas vibras. Castro ante José de Jesús de Puerto Rico. Su contrincante también como que lo veo un poco sacado de onda, como dirían los chavos. Te veo muy gordito. Pues un poquito acá, baby, para saber lo que eras tú. ¿Qué pasó? Esto es rudo y años tupido. Buscando dónde entrenar box. No encontraba en ningún lado. Pues aquí estamos, es cuestión de que le eches ganas y a bajar esos kilos que tienes de más. Ah, pues usted sabe que esto es fácil para mí, botadísimo, ¿eh? Cuando me dedicaba al box, ay, papá, que me pongan al frente, ¿eh? Bueno, sabe, pues baby. A recordar los viejos tiempos y a entrenar duro. Pues póngame una rutina, ¿no? ¿Qué es lo primero que debemos hacer, baby? Pues primero hay que hacer una rutina, brincar cuerda, brincar llanta, cabecear y luego viene lo bueno, que es ¿y tirar no puedo chicanas. Pasar a pelear una vez? ¿Con quién quieres pelear? Por supuesto, te ponemos uno ahí enfrente y a ver qué bueno, sale. Bueno, mejor vamos a entrenar primero. ¿Qué tal si? Bueno, ¿qué es lo primero que debemos hacer, baby? Vamos a hacer un calentamiento, un aturdimiento físico, vamos a brincar llanta, vamos a cabecear, luego vamos a hacer sombra como el muchachito y si quieres a subir a tirar chingadas. ¿Qué tal? ¿Y eso como cuánto tiempo me va a llevar? Como una hora. ¿Una hora sin parar? Sin parar para poder bajar estos kilos de grasa. ¡Ay, mamá! Ahora pues vamos a sufrirle. Vamos. Vamos, dale recio. Vas a comenzar con un entrenamiento de calentamiento de rutina. Es una rutina leve, vas a ir atrás de este niño. Así que a comenzar a darle de una vez, vámonos. I love the way you talk. When you walk that walk. And talk that talk. You notch me out. Yo creo que con eso tienes, vamos a ir tantito ahorita a la llanta a cansar un poquito más de esto. Vente para acá. Boom, 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 boom. Ok, te vas a subir en la llantita y vas a brincar. Órale, ponte ejemplo ahí enfrente de él, frente a los dos, allá. Velo a él, es tu rival, un poquito más del allá es. Esto cansa un poquito, así que a bajar estos kilos que hay de más. Vámonos. Little boy boogie. Hey, hey.
Bueno, esto es poco de lo que sigue, Greñas. Vénganse los dos para acá. Vamos a seguirle dando. You gotta come out. I felt so good when I really get the same. Boom, 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 boom. Gonna shoot you right down off of your feet. Vamos duro. ¿Ya te cansaste? No, no funcionas, no funcionas. Hay que echarle más ganas. ¡Tiempo! Llevas uno, ¿no? Dos, ya, mi amor. ¡Vamos, Greñas! ¡Vamos, Greñas! No te puedes dar el lujo de descansar, hay que prepararte. Amigos, este día, pues, después de un cansado ejercicio, pues vamos a preguntarle a Baby Cop cuál es su verdadero nombre, porque todo el mundo lo conocemos como Baby Cop. Baby Cop es el mote boxístico, pero mi nombre es Melchor de Los Ángeles, Cop Castro. ¿Cuál era su peso cuando boxeaba? Mi peso es mini mosca, 49 kilos. Gracias a Dios me dio la dicha de ser campeón del mundo dos veces, un gran orgullo para mí. ¿En qué año? 91, el título del mundo del Consejo Mundial de Boxeo. 97, el campeonato del mundo de la Organización Mundial de Boxeo. Es mucho talento, muchas mujeres, más que nada. Creo que ese es el futuro de Campeche. Un poquito más inclinada a las mujeres al boxeo que los hombres. ¿Qué le hace falta al boxeo campechano? Pues un apoyo incondicional, porque esto sufre. Los muchachos carecen para sus pasajes, para comprarse unos tenis, un short. Pues con sus propios recursos vienen. Pero si realmente hubiera alguien que apoye el boxeo incondicionalmente, por ejemplo, en Mérida hay un señor que se llama Abraham y apoya incondicionalmente a todos los muchachitos. Por eso surgen grandes talentos. Baby, ¿qué horarios tienes aquí para dar clases? Pues estamos de 7 de la mañana a 11. Estamos en la tarde de 4 a 9. Realmente, como ustedes ven, el gimnasio está lleno. Es un espacio para... ¿A todas horas? Es un espacio para todo el público, no nada más para los que quieran practicar boxeo. Pues ya lo saben, amigos. Si quieren venir a entrenar box, pues no lo piensen, porque aquí tienen a un gran boxeador mundial, de clase mundial, como es Baby Cop. Amigos, ¿qué les quiere decir a la gente y a los jóvenes? Pues este es... Pues aprovechar el espacio, más que nada, ese espacio que está hacia los jóvenes, que vengan, que entrenen, que forjen un futuro hacia adelante. Más que nada, ustedes son los nuevos futuros que tiene Campeche. Y regresamos al estudio con un montón de sudor, pero mira, con 2 kilitos menos. Adiós, amigos. Vamos a subir a boxear, es más cansado. No te van a golpear, nada más tú vas a dar. Bang, bang, bang. Boom, 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 boom. Bang, 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 bang. Bueno, pues excelente la cápsula de nuestro compañero El Greñas. Ahí como una pequeña anécdota, si alguien, bueno, si el señor Melchor Cop o el Baby Cop nos está viendo en este momento, una anécdota que le comentaba aquí a mis compañeros es que en la Ciudad de México, ahí muy cerca del Zócalo, en la avenida Francisco y Madero, bueno, pues hay un puesto establecido de tacos de canasta, donde, bueno, una persona se acercó a mí y me preguntó, ¿de dónde vienen? Bueno, venimos de Campeche, le dije, y en ese momento me preguntó y me dijo, y me presumió además, que era su compadre, el señor Melchor Cop, o mejor conocido como el Baby Cop, y además, él, pues, me fui a enterar hasta la Ciudad de México de que el entrenador del señor Juan Manuel Márquez era el mismo entrenador que tenía el señor
Baby Cup. Así que, bueno, pues desde ahí le mandó saludos su compadre. Así que si alguien lo ve o si él mismo nos está viendo, bueno, pues de ahí, desde los tacos de canasta de la avenida Francisco y Madero, cerca del Zócalo de la Ciudad de México, pues le enviaron un saludote a este gran boxeador campechano. Ser el entrenador, lo hizo 2 veces campeón mundial. Así es. Buen entrenador. Y me fui a enterar hasta ahí de que era el mismo de Juan Manuel Márquez, ¿no? Tanto que elogiamos de repente los campechanos los sábados de box y todo eso. Y bueno, tenemos aquí a... Tenemos una leyenda, pero en su momento teníamos a un campeón y a lo mejor no supimos muchas veces reconocerlo. ¿Cómo es el Baby Cup? Bueno, no, a lo mejor no me tocó aquella época. El Baby Cup es el Baby Cup. Pero sí, hizo famoso al poblado de China. Ah, sí, el gorilita de China, así se le conocía. Ahí está. Así que el Baby Cup es el Baby Cup. Y todavía tenemos ahí... Hasta me y lo aprecian, y qué bueno que lo aprecian ahí en la Ciudad de México y que lo ubican, o sea, que te dicen Campeche y te preguntan por el Baby Cup. Ya voy a ir a entrenar, ahí voy a estar ahí con el Baby Cup para que yo haga la película de Rocky 7 con el Griñas. Le vamos a pedir un tirito tú y yo. Ándale. ¿Verdad? Un tirito con el Baby Cup. No, porque ese es desventaja, me va a pegar las partes bajas. La no. próxima que empiecen a discutir, mejor lo arreglan en un así ring. Así es, con Baby. Y vamos a tener más audiencia. Bueno, claro. Vamos por la revancha. Bueno, vamos.